Amigo, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Interior Futbolero para llevarles un programa que quedará para el recuerdo. Porque hoy vamos a ver dos ascensos fundamentales e históricos. Por un lado, el del Deportivo Maipú. Estuvimos en la cancha del Botellero, estuvimos en la hermosa provincia de Mendoza para ver cómo Deportivo Maipú llegó a la segunda división del fútbol argentino. Y por otro lado, estuvimos en la final entre Estudiantes de Río Cuarto y Platense, en la cancha de Newell's, donde el equipo Calamar llegó luego de 22 años de espera a la máxima división del fútbol argentino. Pero además tendremos goles con el torneo regional amateur y dos informes muy especiales. Por un lado, la previa del Depro, que va a jugar contra River por Copa Argentina la semana que viene. Y nosotros fuimos a hablar en exclusiva con los jugadores que palpitan este duelo histórico para el elenco entrerriano. Pero además también vamos a contarte una historia, o mejor dicho, conocer un poquito más a fondo al Club San Telmo, el rival del Deportivo Madryn, para entender en qué contexto se va a enfrentar el aurinegro al equipo metropolitano. Otro duelo histórico. Se enfrenta un equipo de la B Metropolitana contra un equipo del torneo federal por el último boleto a la segunda división del fútbol argentino y queremos conocer un poquito mejor a Telmo. Pero vamos a arrancar con el trabajo que hicimos junto a Lucas Bendayán, Julián Malek y Rita Moresco en la cancha de Newell's. Estudiantes Río Cuarto perdió por segunda vez la posibilidad de llegar a la máxima división. Pero Platense vuelve luego de 22 años. Le damos la bienvenida al Calamar. Bienvenido al canal del fútbol argentino. Bienvenido a TNT Sports. No aguanto más de este momento, quiero ascender ya. ¿Hace cuánto sos hincha de Platense? Desde que nací. Hay una foto que circuló muy viral, tuya con un hincha también de Estudiantes. ¿Es un poco también lo que quieren transmitir? Y yo creo que la verdad que no debe haber más violencia entre la gente. Somos hinchas, no somos enemigos, rivales. No se puede explicar el sentimiento que uno vive por Estudiante, no se puede explicar. Yo hoy en día perdí el trabajo, pero, o sea, no me preocupa eso. Me preocupa hoy ganar, dar la vuelta y llevar el campeonato a Río Cuarto y dar la vuelta todos juntos. Es que va a pasar lo que tiene que pasar. Fuimos ampliamente el mejor equipo del Nacional y vamos a demostrar por qué vamos a jugar en primera. Y si no es así, vamos a seguir siendo exactamente iguales porque es un sentimiento, insisto, es un sentimiento que no va a distinguir de categorías. Domingo 31 de enero del año 21, fecha que quedará marcada a fuego los hinchas del Calamar que se enfrentaban contra Estudiantes de Río Cuarto. El equipo cordobés buscaba por segunda vez la posibilidad de llegar a la máxima división del fútbol argentino, pero enfrente lo tenía Platense, que iba a tener un final feliz. Vamos a las acciones del partido. 4 minutos del primer tiempo, se equivoca Veraldi, el que aprovecha es Curuchet y el que queda debajo de los tres palos para empujarla nada más es Tisera, que desde arranque del partido, prácticamente desde el vestuario, ya estaba ganando Platense y los hinchas de Estudiantes de Río Cuarto, que se habían juntado en el Club Deportivo y Social Amistad y Unión, a pocas cuadras de Marcelo Bielsa, así lo vivían en ese búnker que se habían hecho los hinchas del León del Imperio. Tisera desde el arranque ponía el 1-0 y lo ganaba Platense. Ya directamente Liop aprovechaba, daba indicaciones rápido para parar a su equipo y que de alguna u otra manera aproveche la ventaja. César iba a tener su oportunidad
iba a aprovechar de esa manera, tratar de acercarse al arco rival, pero tenía aún De Oliveira muy atento. Beraldi la cambiaba, el que aprovechaba por la derecha era Benavides, el centro de Cainelli y arriba el despeje de Platense que le iba a quedar a Suárez, que ya iba a estar amonestado para ese entonces, tiraba al centro y el que la mataba de pecho era Cesar. Y el que convertía de esa manera espectacular era el turco, el ex hombre de tiro federal de Morteros, que estampaba la igualdad, la algarabía de todos los hinchas de Estudiantes que así lo festejaban. La fiesta que se vivía en el búnker de Estudiantes Río Cuarto, 1-1, y así la mataba el ex hombre de tiro federal de Morteros. Y vale decir que Suárez, que ya estaba amonestado, había tenido dos jugadas en las cuales Pitana tal vez podría haberlo expulsado, pero así no lo vio el árbitro internacional. El Chocho Liop se quejaba de eso porque Vázquez movía rápido las fichas, lo sacaba a Suárez que estaba caminando por el abismo y ponía a Padilla en cancha. Liop se lo recriminaba a Pitana y Pitana le dijo: no te banco más, te vas, Chocho. Y el Chocho Liop terminó siendo expulsado del partido e iba a tener que mirar el partido detrás de las vallas. Y el que iba a venir a Sinisterra, el colombiano, que gambeteaba, se venía en la contra en el cierre del primer tiempo, la recuperaba Estudiantes y Maffini se equivoca de carambola, se la deja Tisera, que lo iba a dejar mano a mano prácticamente a Curuchet, y la muy buena respuesta de Oliveira, del arquero de Estudiantes Río Cuarto, que evitaba la caída de su valla nuevamente, y el partido estaba 1-1. Y ahí estaba Pitana, que recibía la queja de los jugadores de Platense por la salida de Suárez. Botino, que buscaba explicaciones y estaba enojado, tuvieron que intervenir los compañeros porque se había enojado con Maffini por esa desatención en el fondo de Estudiantes, y arrancaba el segundo tiempo, ya con Estudiantes más metido en el partido. El que encaraba por la banda izquierda era Curuchet, que lo dejaba a Tisera para que remate y se pierde esta oportunidad increíble. El hombre que iba a tener una muy buena tarde, el número 7 de Platense, porque había convertido y en los penales mal no le iba a ir. Pero atacaba Estudiantes de Río Cuarto por la banda derecha. Iba a venir el centro y atención con esto porque no llega Cesar. Le queda Padilla, que había entrado en el primer tiempo. Remata el arco al palo izquierdo del arquero. Cerquita estuvo Estudiantes de Río Cuarto en esta oportunidad de dar vuelta al partido. Y el León del Imperio, que buscaba de alguna u otra manera estar cada vez más cerca de evitar llegar a los penales. Ortigosa, que allá había entrado, abre la cancha. Va a venir el centro, prefiere jugarla para Comba. Comba va hasta el borde, la saca nuevamente para que ahora sí se venga el centro. Arriba va Ferreira y atención a esto, porque el rebote le queda nuevamente a Ferreira. Todos gritan gol, inclusive el Ferreira mismo, pero en línea dice que estaba inhabilitado. La jugada que despertó muchas dudas, porque en algún golpe de vista hasta parecía habilitado. Y la queja con el asistente número 2 del partido, que había invalidado la acción. Pitana dice: final de los 90 minutos, vamos a los penales. Se juntaban los jugadores del Calamar, también se juntaban los de Estudiantes de Río Cuarto y todo se definía desde los 12 pasos. Lamberti, que iba con Pitana, lo mismo que Botino, los capitanes estaban de cada lado, y Lamberti, que estampaba el 1-0, el festejo de la gente de Platense. Ortigosa, que nunca falla, tampoco iba a fallar en esta. 1-1, y así lo festejaban en el búnker. Iba a venir ahora Platense con el muy buen remate de Salazar, inatajable para Oliveira. El que iba a patear era Fernández, arriba del travesaño. No lo podía creer la gente de Estudiantes juntada en el búnker, en el club Amistad y Unión. No podían creer cómo había definido Marco Fernández por arriba del travesaño y se ponía en ventaja Platense, que Recalde lo iba a cambiar por gol. Oliveira había adivinado el lugar, pero no llegó a taparla el arquero del León del Imperio. Padilla iba a convertir de esta manera para darle un poco de tranquilidad, pero Platense no fallaba ningún penal. En este caso, inclusive Tisera definía muy bien y el Chocho Liop lo festejaba, estaba confiado y todo el peso caía sobre Benavides, el lateral derecho Estudiantes Río Cuarto. Si tapaba de Oliveira, Platense volvía a primera, y eso fue lo que hizo el uno nacido en Posadas, que con su mano derecha
le devolvió el ascenso a Platense, a la máxima división del fútbol argentino. 22 años tuvo que esperar el calamar para poder volver a la máxima división. Estudiante Río Cuarto quedó en la puerta del ascenso a primera por segunda vez consecutiva. Antes había sido en los penales también con Sarmiento de Junín, ahora con Platense. El calamar, el equipo de Saavedra, vuelve a la máxima división y el festejo de todos sus hinchas, inclusive con sus familiares, y la emoción de volver a ver a Platense, la máxima división del fútbol argentino. Muy feliz, estoy muy feliz, muy feliz. ¿Mucha intensidad el partido? Mucha intensidad, un partido que llegaron dos equipos muy, muy buenos. ¿Y Platense qué es? Platense es un equipo que se trazó un objetivo y lo cumplió. Es una alegría enorme, una alegría enorme. En 4 años, 2 ascensos, y este que lo esperamos tanto, los hinchas de Platense lo esperaron tanto, y poder disfrutar de esta manera y de la forma que se dio, de haber subido a primera invictos, con un buen juego y la verdad que hicimos mucho para estar en primera desde que agarramos el club, así que esto es inolvidable. Se nos dio porque hicimos las cosas muy bien, merecíamos jugar la primer final, por esas cosas que tiene el fútbol, lamentablemente no la pudimos jugar y no nos caímos. En una adversidad tan grande fuimos fuertes y llegamos a una final contra justo el rival que nos había sacado ese lugar, así que creo que es un acto de justicia lo que pasó hoy. Sí, me tocó ascender a primera con Almagro como técnico y ahora como manager ascender a primera con Platense. La verdad que es algo increíble, es increíble porque te cambia todo. Todo cambia, el ascenso es muy sufrido, el ascenso tiene problemas económicos, el ascenso tiene muchas dificultades que la primera te favorece y te va agrandando como institución. Así que bueno, estamos muy felices, y quiero disfrutarlo con mi familia, con todos los amigos que me están escribiendo, me están saludando y con toda la gente de Platense, obvio, que me dio esta posibilidad de trabajar acá y que ya hace 4 años que estoy como manager. Apoyé, acompañé, la verdad que estoy grande, sabía que lo que me quedaba tenía que venir para aportar desde algún lugar porque el objetivo era muy importante y ameritaba que por lo menos mi último esfuerzo de carrera sea para esto. ¿Querías despedirte así o hay alguna noticia? Sí, 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 era mi último objetivo como jugador era este y bueno, lo logré. ¿Sos el chofer de este equipo? Sí, olvídate, olvídate, mirá, mirá, mirá. Zapito Corleone acá, mirá, mirá. Iguales, iguales. ¿Tiró en el Zapito? ¿Los ascensos, digo? Sí, olvídate, mirá, mirá. Cábala. Cábala, lo volvimos loco todo el viaje. ¿Hacia dónde llegas a este equipo? Próxima parada, primera, asado, fiesta y joda. Y Ter Estepor. ¿Qué se siente de Nachito? No, la verdad que es un orgullo, tremendo. El corte está mal el corte. Una alegría tremenda porque llegué hace 4 meses, me recibieron de la mejor manera y bueno, y hoy muy contento por cumplir con el objetivo que tanto venían peleando. ¿Qué se siente ascender, Jorge? ¿Por segunda vez? Nada, la verdad, culminar un esfuerzo de un pensamiento del grupo de hace mucho tiempo, así que nada, feliz. Y que te cuente lo último que le dije de acá. ¿Luciano? No, acá el Toro me dijo, la ley de atracción me dijo, pensalo que vamos a estar en primera. Y yo le digo, ¿cuándo cumplí los 200 partidos? No, los 100. Los 100, boludo. Los 100, perdón, los 100. Me dijo el primer partido en primera. ¡Toma pa'l tipo! ¡Agua de vacaciones! ¡Y felicitaciones! Terminamos festejando como corresponde. Por historia Platense en primera, claramente. Y bueno, se dio que tanto queríamos volver a primera. ¿Cómo lo viviste? ¿A dónde? Arriba un auto mirando. Escuchá, arriba un auto mirando por videollamada. Increíble. ¿Qué se lo dedicás? A toda mi familia, a mis amigos y al Diego. El Diego se lo pedí recién, antes que empezara el partido. Y bueno, nos iluminó.
Y seguimos con más interior futbolero y en este caso vamos a recorrer toda la Argentina porque el torneo regional amateur va avanzando de a poquito. Algunos conjuntos ya han clasificado a la siguiente instancia y otros se han quedado de afuera increíblemente, como Juventud Antoniana de Salta. Todo eso y mucho más en este repaso de una nueva fecha del torneo regional amateur. Tomamos todo lo que te gusta del pomelo y creamos un sabor único, seco pomelo intenso. Ahora nuestro mejor sabor tiene una versión intensamente genial. Seco pomelo intenso. Probalo, te va a encantar. Empezamos con el regional amateur bien al sur, en Comodoro Rivadavia. Arranca nuestro viaje por el torneo más federal del país. Huracán de Comodoro le ganó 2-1 a la CAI, dos equipos de la ciudad. Matías Jara abría la cuenta para Huracán. La hora, el empate para la CAI y de cabeza sobre el final Matías Jara, el 2-1 para Huracán. En Buenos Aires empataron 1-1 Bellavista y Liniers de Bahía Blanca. A la apertura del marcador, Axel Lischeske a los 42 del primer tiempo para Liniers. Y en la segunda etapa, a los 7 minutos, Gabriel Yani va a marcar el 1-1 para Bellavista en el duelo de equipos de Bahía Blanca. Y estamos ahora en Olavarría, viendo el empate 0-0 entre Racing y Ciudad de Bolívar. Y pasamos a Pergamino, donde Juventud del local le ganó 3-2 a Regatas. José Agüero, la apertura en el marcador. Este es el 2-0 de Adrián Martínez, todo en la primera parte. Mendiburu a los 6 del complemento, el descuento para Regatas. Adrián Martínez y su doblete con este golazo derecho, el 3-1 para Juventud. Y Augusto Laena, el 3-2 final, 3-2 ganó Juventud. También ganó 3-2 Independiente de Chivilcoy ante Unidos de Olmos. Mariano Romero abría la cuenta para el local. Rodrigo Bernal, el empate para Independiente, que a los 21 el complemento se ponía 2-1 arriba. El 3-1 otra vez a los pies de Bernal. Y a 5 del final, Mauricio Almirón marcaba el 2-3 final. Fue victoria del rojo chivilcoyano. Nos vamos a San Luis a ver el 4-2 de Defensores de Potrero de los Funes ante Jorge Newbery. La visita abría la cuenta a través de Alfredo Valdés en contra. También en contra a Franco Guso, en este caso en favor de Defensores. Lo daba vuelta con este tanto de José Gutiérrez. Todo en el primer tiempo. En la segunda etapa, Francisco Mann marcaba el 3-1 para Defensores. José Pereira va a marcar la goleada parcial, 4-1. Y finalmente a los 44, cuando caía la noche en San Luis, el 4-2 para Newbery en favor de Axel Torres. FADEP le ganó 2-0 a Deportivo Owen. Juan Manuel Romero abría la cuenta para el elenco mendocino. Nicolás Aguirre a los 47 del complemento, ya con Bowen entregado, marcaba el 2-0 final. 4-0 goleó San Martín a Quiroga de San Rafael. Lucas López abriendo la cuenta para este gigante del regional amateur con varias temporadas en los viejos nacionales. Lucas López nuevamente, en este caso ampliando, marcando el 2-0 para San Martín y el segundo en su cuenta personal. Lindo contragolpe, muy linda la definición también de Kevin Meyer para el 3-0 parcial. Y en el descuento el 4-0 de Alan González. En La Rioja ganó San Martín de El Bañado visitando a Andino. Mirá el blooper del arquero, cómo se le escapa a Juan Garay tras el remate de Acosta. El 1-0 para San Martín y este es el 2-0 en los pies de Alexis Vega. En La Rioja también, el que ganó fue el equipo de Catamarca. 4-0 goleó San Lorenzo de Alem a Américo Tesorieri. Luis Juárez, la apertura al marcador a los 32 del primer tiempo. A los 30 del complemento, Martín Bordonaro. El 2-0 para San Lorenzo, que sueña volver al torneo Federal A. Torneo al que fue invitado hace unos años. Este es el 3-0 de Luis Juárez, marcando su doblete. Y el 4-0 de Paolo Pisano. En Córdoba, Sportivo Tirolesa le ganó 2-0 como visitante argentino Peñarol. Mariano Del Pino, el 1-0 a los 11 del primer tiempo. Y Tomás Cataño, a los 92, de contragolpe ahí. Casi sin nada, marca la gente en el fondo
partido sin público, pero de alguna manera se las ingeniaban para estar presentes los hinchas allí en la esquina de Argentino Peñarol. Mientras vemos esta hermosa definición de Tomás Cataño que enganchó y la terminó picando. Racing ya clasificado a la próxima etapa, le ganó 3-1 a Unión de Oncativo. Emiliano Blanco marcaba el 1-0, Diego Jara el 2-0. En el segundo tiempo, Diego Nadalla descuenta para Unión y Leandro Fernández a marcar de zurda el 3-1 final para Racing, que sueña con el Federal A. 4-3 le ganó Atlético Carcarañá a 9 de julio de Rafaela. Johansen abría la cuenta para Cremería. La Wall Spech ampliaba para Cremería, como se le dice a Atlético Carcarañá. Descontaba Cristian Sánchez para 9 de julio, que lo va a empatar en el complemento con este tanto de Agustín Costa Magna. Y también Costa Magna va a marcar el 3-2. 11 minutos más tarde lo daba vuelta a 9 de julio. Nahuel Spech marca el 3-3 para Carcarañá, que finalmente lo va a terminar ganando sobre el final. 1-0 le ganó Benur de Rafaela a Adiur en Rosario. Ricardo Acosta, el único tanto. 1-1, Libertad de Concordia ante Atlético Paraná. Ledesma abría la cuenta para Paraná. Gustavo Trinidad, el 1-1 final en favor de Libertad. 2-2. Empató Guaraní recibiendo a Victoria de Curuzú Cuatiá. Hugo Troche, la apertura del marcador para Guaraní. Carlos García empataba para Victoria. Y los de Celeste lo van a dar vuelta con este gol de Rubén Medina. Sin embargo, Pablo Russo le va a dar el 2-2 final a Guaraní. Otro que sueña con volver al torneo Federal A. En Corrientes, Fontana de Resistencia le ganó 4-2 a Ferroviario. Facundo Fernández abría la cuenta para los chaqueños. Guillermo Barreto empataba para Ferroviario, que lo iba a dar vuelta mediante Adrián Acevedo antes del cierre de la primera mitad. En el segundo tiempo, a los 22, Andrés Molina empataba para Fontana. Luis Gómez, un minuto más tarde nada más, el 3-2. Y tres minutos más tarde, infernal, la ráfaga de 4 minutos de Fontana. En este caso, Pablo Silva, el 4-2 final. Para el equipo de Chaco, Ferroviario quedó eliminado. En Perico, Jujuy, el Carmen, que se ponía en ventaja con este gol de Valeriano, perdió 3-1 ante Talleres. El local, Santiago Vera, marcaba el 1-1 parcial, empatando para Talleres. El 2-1 fue de Carlos Giannoni. Todos los goles en el complemento, ¿eh? Y este, a los 43, es el 3-1 de Gustavo Barrio Nuevo. Zapla le ganó 4-1 a Cuyaya. Franco Mendoza a la apertura del marcador para Altos Hornos Zapla. Martín Abraham en el complemento, el 2-0. Maximiliano Gauto, el 3-0. Iba a llegar el cuarto mediante Ignacio González a los 34 del complemento. Sobre el final, Luis Guevara descontaba para Cuyaya. Deportivo La Merced empató 1-1 contra Juventud Antoniana. Emiliano Belfiore abría la cuenta para Juventud. Mario Sánchez empataba para Deportivo. Juventud Antoniana eliminado del torneo. Gimnasia y Tiro empató 1-1 ante San Antonio. Federico Chiocarello abría la cuenta para Gimnasia y Tiro. Gustavo Barrio Nuevo con este hermoso gol, el 1-1 final. Concepción le ganó 3-1 a El Galpón en Tucumán. Roberto Décima abría la cuenta para Concepción. Miguel Puntano empataba transitoriamente para El Galpón. Tras la pirueta, el rebote del arquero y ahí está, el 1-1 parcial. Lucas Naranjo ponía nuevamente en ventaja el conjunto celeste y blanco. Y Víctor Rodríguez, ahí está el festejo, más gente siguiendo el torneo desde afuera de los estadios. Golazo de Víctor Rodríguez. El tiro libre, impresionante la pegada. Y el 3-1 final para Concepción. Deportivo YPF empató 2-2 ante Sportivo Guzmán. Leonardo Rizzo abría la cuenta para Guzmán. Fabián González va a empatar todo en el primer tiempo. El 1-1 allí para el conjunto de Joaquín B. González.
Guzmán se va a volver a poner en ventaja a los 18 del complemento con ese gol de Santiago Ledesma. Y Ariel Avari a los 40 marca el 2-2 final para Deportivo YPF. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos, puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Ya en un ratito estaremos con el ascenso del Deportivo Maipú, pero antes queremos ponerlos en situación de este duelo histórico que tendrá el Depro frente a River por Copa Argentina. Y es por eso que fuimos hasta la casa del Depro, fuimos a su cancha y estuvimos en el entrenamiento de ellos para empezar a palpitar la previa de cómo Defensores Pronunciamiento se prepara para enfrentar a River en el partido más importante de su historia. Faltan muy pocos días para que Defensores de Pronunciamiento juegue el partido más importante de su historia ante River Plate por los 32avos de final de la Copa Argentina. Por eso, Interior Futbolero se vino hasta Pronunciamiento para conocer de primera mano la experiencia de los jugadores. Feliz ante semejante acontecimiento. Es un partido que tiene mucha trascendencia para la institución, para lo que es la provincia, para el pueblo acá en Pronunciamiento. Y para los muchachos, sin duda, creo que más allá del fútbol y de todo lo que significa, es un sueño para ellos hoy enfrentar a River, porque de chicos todos soñamos con jugar, enfrentar equipos grandes o jugar contra equipos grandes. Y bueno, hoy tienen la posibilidad, así que agradecido a la vida por darnos esta chance. Creo que debería estar Hernán con su cuerpo técnico, pero bueno, esas cosas del fútbol hoy me presentan a mí y bueno, tratar de disfrutarlos y dejar la mejor imagen. Quiero ya jugarlo, creo que la mayoría de los chicos ya queremos jugarlo, porque por ahí hemos esperado tanto tiempo para jugarlo. Estábamos, antes de que se termina todo, estábamos a una semana de jugarlo y después no saber qué fecha nos ponían. Y bueno, ahora que ya tenemos fecha y ya está todo encaminado, cómo se prepara todo, por ahí para nosotros va a ser algo único. Sí, la sensación, obviamente, jugar contra River para cualquier club, para cualquier jugador, es algo importante. Y nada, a nivel nacional también creo que lo van a ver todos, y para el club más que nada es importantísimo que se conozca a nivel nacional. Como te digo recién, es un club chico, humilde. Así que bueno, nada, y para el jugador es una sensación única, creo yo, muchos nervios, lo estamos preparando creo que al partido para enfrentarlo de la mejor manera. Lo manejamos con bastante calma, tratamos de no estar tan ansiosos porque por eso podemos jugar en contra. Es un plantel bastante maduro, gente grande que venimos hace años jugando en el club y tratamos de bajarle un poco de responsabilidad, que no cargarlo tanto con responsabilidad de los más jóvenes y asumirlo nosotros. Van a ver qué es lo que presenta un equipo del Feralá también, así que yo creo que la gente está muy, muy entusiasmada con este partido. Imagínate que para un club del ascenso, jugar con el último campeón y uno de los mejores equipos del fútbol argentino, son todas las emociones que vos puedas tener esperando algo tan grande para un club como este. No, yo creo que el tema de la ansiedad fue capaz cuando recién pasó lo del partido, después de la pandemia y todo eso, el torneo que se aplazó, creo que le bajó un poco los niveles y ahora capaz recién se empezó otra vez a sentir el aroma de la Copa. Y por ahí tranquilo, porque son muchos jugadores grandes y con experiencia y saben que adelantarse no es bueno. Guantes de látex Dermisan. Guantes de látex reutilizables en armonía con el medio ambiente. Guantes Dermisan en dos variedades, antideslizante y texturado. Visite www.dermisan.com.ar. Y a partir de estas ilusiones del Depro, de Defensores de Pronunciamiento, esta institución de Entre Ríos que juega el torneo Federal A, nosotros nos sumamos también al sueño del fútbol del interior, que una vez más se enfrentará a uno de los grandes del fútbol argentino como lo es River. Veremos de qué depara, pero las ganas, el entusiasmo, el amor por la camiseta y por la pelota sin dudas estará, y los protagonistas lo han demostrado. Nosotros nos vamos a una tanda, pero quédense porque vamos a ver enseguida lo que ha dejado este Deportivo Maipú. Pero también le vamos a dar una previa al Deportivo Madryn porque va a enfrentar a San Telmo y te vamos a contar un poco del candombero.
Y ahora sí, llega el momento para los hinchas del Cruzado. Los fanáticos del Deportivo Maipú quieren ver cómo su equipo llega a la segunda división del fútbol argentino. Allí estuvo la cámara de Interior Futbolero, en el Estadio Mares Perduti. Gran trabajo de Gastón Vila Calderón y Mauri Sabatini para mostrarnos cómo el Botellero llega a la Primera Nacional frente al Deportivo Madrid, que tendrá su chance contra San Telmo, nada más y nada menos que en búsqueda del último ascenso a esta segunda división del fútbol argentino. Pero momento de festejo para el Botellero, momento para recordar y para guardar para siempre en el corazón del pueblo del Cruzado. Maipú, nuevo equipo de la Primera Nacional. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. Vamos a cuidarte, en Anfis, venimos a encontrarte. Nos vinimos hasta Mendoza, siguiendo como cada fin de semana el torneo federal A de AFA, y no nos podíamos perder la gran final por el segundo ascenso a la Primera Nacional entre Deportivo Maipú y Deportivo Madryn aquí en cancha del Botellero. Toda la previa, el partido y los festejos lo vivís al mejor estilo Interior Futbolero por TNT Sports. Como siempre, jugamos distinto. Somos un club que ya ascendimos al Federal A en el año 2014 y hemos sido protagonistas prácticamente todos los años siguientes, hasta jugar semifinales, finales en alguna oportunidad. Pero bueno, creo que este año se han dado las circunstancias, el equipo realmente está muy bien, un equipo muy compacto, que seguramente va a salir a la cancha a buscar el objetivo que tenemos marcado todos, ¿no? Confío en los jugadores del plantel que tiene nuestro club, confío en el cuerpo técnico y confío en que las cosas van a salir bien. Futbolísticamente tengo mucha fe, el resto será tema de análisis posterior. ¿Qué significa Maipú en tu vida? Maipú, mi vida. Es todo Maipú. Nacimos acá en Maipú, nací casi enfrente de la cancha, imagínate. No casi, enfrente de la cancha. Así que 55 años hincha de Maipú, siguiéndolo, y bueno, ahora es un sueño, estamos esperando que se cumpla de volver al Nacional B. De que yo vengo a la cancha, que esto lo venimos soñando, así que imagínate que... No tiene nombre para mí lo que va a pasar hoy, es histórico. ¿Cómo hace la previa el hincha de Maipú? ¿Pudieron dormir? Como se puede. Yo realmente dormí poco, me dormí a las 8 de la mañana y me levanté recién a almorzar. Dije, bueno, un ratito antes del partido, cosa de no estar todo el día nervioso, estar pensando lo menos posible, porque si te pones a pensar te volvés loco. ¿Harías una promesa si asciende Maipú? No, hemos hecho toda la promesa bien por haber, todas las cábalas, estamos con todo full, así que bueno, ahora esperando el partido nada más. Tengo dos o tres ahí que me decidí por una me tatuaría y bueno, una más que tengo guardada. Para ¿el escudo de Maipú? Puede ser el escudo, puede ser alguna otra cosa, puede ser la fecha del día de hoy, algún símbolo, algún dibujo que marque que es Maipú, obviamente, va a tener que ver mucho con el club, el tatuaje. ¿Cómo termina el partido? Yo creo que 2-0 nos alcanza para ser campeones, para ascender. ¿Un resultado? Va a ganar Deportivo Madrid. Y yo estoy más para un 1-0 apretado. Yo te digo más un 1-0 apretado y que sea lo que Dios quiera. Hoy ganamos 2-0. ¿Goles? No sé los goles, pero vamos a ganar. Y dale rojo, dale rojo. Dale rojo, dale rojo, dale rojo, dale rojo. Dale que ganamos, papá. ¿Cuál es el jugador más coqueto, el que le pide que le lustre los botines, que le acomode las medias? Y el más coqueto es José Méndez, el loquito Méndez, que se llega con su arito, su cadenita de oro, se va bien a perfumadito, y el otro es Bisaguirre, Mauro Bisaguirre. ¿Ves cábalas en ellos, en el vestuario? Sí, pero las cábalas quedan dentro y no pueden salir. Las cábalas quedan dentro del camarín y de ahí no se mueven. Solo el grupo de jugadores y los que están más cercanos saben de las cábalas y eso no lo podemos, viste, divulgar. ¿Cuál es el más temperamental dentro del vestuario?
y tenés a... El más jodón es Curulo y el más serio es Moreira. ¿El que pone la música, el que lleva el parlante? Bueno, el que trae el parlante es Mauro Bizaguirre. Él es el que trae la música. ¿Y qué pone? Y pone reggaetón, pone cumbia, de todo. Algo que sea bien alegre en el camarín. Este va a ser el último partido, si Dios los ayuda, respetando al rival, el último partido en el Federal A. Y pasar a otra categoría que hace rato que la merecemos ya. Ya no podemos seguir más en esta categoría. Hoy es el día para dejar de cocinar con grasa y empezar a cocinar con aceite, ¿me entendés? Hoy tenemos que salir de esta categoría. Final en marcha del torneo Federal A. Mendoza se enfrentaba en el Deportivo Maipú, el Cruzado, el Botellero y el Deportivo Madryn por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Se veían las caras en el Omar Higinio Esparduti. El Botellero ya en cancha, el saludo a su gente y lo propio para el Deportivo Madryn, el aurinegro, que llegaba a esta instancia con muchos kilómetros en el lomo y la ilusión a cuestas de intentar vencer al equipo mendocino y quedarse con el premio máximo, la página más dorada de su historia, el Deportivo Madryn. El saludo protocolar de los capitanes, en este caso Illanes, el Gorriaga, y la terna comandada por Pablo Chavarría, el de Belville, provincia de Córdoba, y el partido que iniciaba el domingo por la tarde en Mendoza, y la clara intención de jugar del Deportivo Maipú, de no rifarla. Méndez, que jugaba para atrás para Bonacorso, lo propio hacía con Alacia y no la tiraban para arriba. A los 7 minutos de la primera parte, la conexión entre Méndez y el Chicho Álvaro Belíez, que de zurda iba a definir. Tremendo bombazo, el golazo del ex hombre de Villa Dálmine, de 25 años, que iba a definir para el 1-0 del Cruzado. El Botellero se ponía en ventaja y la ilusión del equipo de Mendoza, de derecha a izquierda, pasaba 1-2, le salía tarde González y la definición de zurda, el zapatazo, nada que hacer para Lencina, la sorpresa del golero. En el amanecer del partido a los 7 se ponía en ventaja el equipo local. Méndez, que intentaba por derecha, Bonacorso, el corcho que llegaba al fondo, el centro al área y el cabezazo nuevamente de Belíez. Esta vez sí la respuesta de Lencina, que la tiraba por arriba. Triverio, que ganaba por derecha, el centro al área, el corazón, no llegaba el Colo Emiliano López, el ex Alvarado, que buscaba un nuevo ascenso, y Bonacorso, que completaba. La perdía en el fondo el Gorriaga y la definición del príncipe Matías Persia, el goleador del Botellero, que capitalizaba el error, el yerro en la defensa, la presión del delantero compasado en Olimpo y la definición, nada que hacer para el arquero Lencina, grosero error de un histórico en el fondo el Gorriaga, y aprovechaba Persia para el 2-0 en 25 y empezaba a sentenciar la historia, empezaba a encaminar el pleito del partido, el ascenso que empezaba a estar cerca para el Cruzado, para el Botellero, que se ilusionaba el Gorriaga, y el centro al área, la salida de Alacia, que contenía, completaban luego en defensa y así se moría la primera parte del partido. 2-0 parcial del Deportivo Maipú. Iban a llegar las variantes en la segunda parte, el equipo aurinegro, que iba a intentar llegar a la victoria con muchos centros, en este caso el de Triverio, pedían penal por mano en el área, en este caso de Moreira, correcto el árbitro Chavarría, que decía que no, un ingresado en el equipo local que iba a intentar, era Herrera, que había reemplazado a Persia, al príncipe. Nuevamente lo vemos en acción a Herrera, el ex Racing de Córdoba, que la cedía para Méndez. Tenía la sentencia, lo buscaba liquidar, pero sin embargo la mandaba por arriba. En esta pedían penal de Alacia sobre Franco Niel, el trelewense, que se dejaba caer. No era penal para el equipo visitante, que no encontraba los caminos. Se iba a quedar con 10 el equipo Cruzado, porque Luis Daer se iba expulsado, iba con la plancha, correcto Echavarría.
Llevaba pocos minutos en el campo de juego. El hombre que era el capitán en ese momento del cruzado se iba del campo de juego a falta de 10 minutos. Complicaba las acciones de su equipo. Sin embargo, el Deportivo Madryn iba a fuerza de pelotazos, de pelota parada. No lograba llegar al descuento. Iba a ser victoria final para el Deportivo Maipú, que no pasó sus obras, no sufrió. Iba a tener una nuevamente Herrera ingresando por la derecha. La iba a intentar pinchar, la sacaban en defensa. Victoria del botellero del cruzado. Deportivo Maipú volvió a la Primera Nacional después de 29 años, casi 10.500 días de agonía. El pueblo botellero cruzado que festeja este ascenso del Deportivo Maipú a la Primera Nacional, la segunda categoría de nuestro fútbol. Esas lágrimas después de tanto sacrificio, después de tantos años donde no se le daba a Maipú, bueno, hoy se les dio. Sí, gracias a Dios. Es más, creo que Dios hoy con la lluvia está llorando con nosotros. Creo que Él sabe perfectamente el sacrificio que hacemos acá en Maipú para estar en esta categoría donde la ayuda no aparece nunca y es muy difícil estar. Y venimos hace 16 años buscándolo. Y también para toda la gente que no creía en nosotros, que Maipú no quería subir. Demostramos que queremos subir y hemos ganado dentro de la cancha, sin ayuda de nadie. Se ganó claramente, no hubo nada raro. A nosotros nadie nos regaló nada y hoy quedamos demostrados que somos justos finalistas, justos ganadores. Y la verdad que ahora hay que festejar con la familia. Con mucho compromiso y mucho profesionalismo, eso fue lo que nos llevó a hoy a ganar el partido con mucha determinación. El grupo que siempre estuvo unido, siempre buscó mejorar y nada. Pusimos unos huevos terribles en la final, que es así como se juega. Hay que felicitar a los jugadores porque entraron a jugar, como decís vos, una verdadera final. Sabíamos que enfrentábamos un gran equipo y que para poder conseguir la victoria necesitábamos un rendimiento muy alto. Creo que se vio reflejado, no recuerdo bien los minutos, pero enseguida creo que pudimos abrir el marcador y después disputamos cada pelotita como había que jugarla, entregando todo. Los jugadores no tenían que brillar de manera individual, tenían que jugar todo el tiempo de manera colectiva porque eso era lo que nos iba a hacer acercar al triunfo. Por suerte lo entendieron y lo llevaron a cabo a la perfección. Que alguien me diga quién nos regaló algo, porque el partido anterior contra Sarmiento lo podemos jugar 50 veces más y le vamos a ganar igual porque vinieron a pegar nada más, y la primera vez que veo que se pegan entre dirigentes y jugadores como pasó acá, y después salieron hablando de que le habían pegado al técnico donde le pegaron ellos mismos, los propios dirigentes o no sé qué que habían viajado. Fue una vergüenza lo que vinieron a hacer a la cancha de Maipú. Hay un plantel muy humilde, con gente que tiene mucha gana de trabajar en el día a día. No solo el plantel, sino que hay mucha gente por detrás de este proyecto. No los puedo nombrar porque son muchísimos y diferentes áreas que trabajan para que esto se pueda lograr. Y es fundamental que toda esa área esté involucrada para lograr el objetivo. Si no, es imposible. Esto no se logra con el cuerpo técnico solo, con los jugadores solo, sino que se logra con la ayuda de mucha gente. Estuvimos muy convencidos de poder lograrlo. Y ese convencimiento, ese deseo de desearlo tanto, lo pudimos lograr. Tomamos en toda la cancha y nadie lo pudo correr. Ahora está todo cagado, vamos a volver. ¡Oh! ¡Vamos, Maipú! ¡Vamos en toda la cancha y nadie lo pudo correr! ¡Por cruzado!
¿Qué mensaje le das al hincha? No, que festeje, como digo siempre, esto es una excepción, no se logra de todos los días. Es muy difícil ganar en el fútbol, entonces cuando se consigue tienen que festejar. Están todos felices y un agradecimiento especial porque ellos me han apoyado siempre, me han hecho sentir que esta es mi casa. Entonces, para ellos es todo esto. Hacía mucho que esto no pasaba y se lo merecen. Mira lo que es una fiesta. Realmente de corazón es un orgullo formar parte de esta institución. Yo creo que ojalá que sea el puntapié inicial para que realmente el club dé un paso adelante en todo sentido. Va a ser muy bien para Mendoza y para el departamento también, así que Dios quiera que sea así. Y el Botelleros de la Primera Nacional. Así se ha vivido la final del torneo Federal A y acompañará al Deportivo Maipú a Güemes de Santiago del Estero en una segunda categoría del fútbol argentino que arranca a la brevedad. Pero ahora vamos a hablar de la otra posibilidad que tiene el fútbol del interior de meter una nueva institución en la Primera Nacional. Porque el Deportivo Madryn, ustedes lo observaban recién, cayó frente al Deportivo Maipú, pero tiene una nueva instancia para, ¿por qué no?, subir de categoría. Y se va a enfrentar al otro que también perdió la final. Estamos hablando de San Telmo. Y aquí en Interior Futbolero te vamos a contar de este equipo tan pero tan importante y de mucha cultura popular en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la historia de San Telmo y así llega para enfrentar al conjunto aurinegro. El Club Atlético San Telmo fue fundado el 5 de marzo de 1904 en la porteña esquina de Paseo Colón y Garay. Con 116 años de vida, es uno de los clubes más antiguos de Buenos Aires, siendo bastante popular en los barrios de Barracas, La Boca y Montserrat. Su primera cancha estuvo ubicada frente al actual edificio del diario Crónica. Sin embargo, en 1926 debió abandonarla porque no tenía ningún documento que demostrara que el terreno era de su propiedad. En 1929 se mudó a la Isla Maciel e inauguró su estadio, el Dr. Osvaldo Baleto. San Telmo se ganó el apodo de candombero por la música afroamericana que la gente del barrio, cuna del candombe durante el colonialismo, tocaban los carnavales de la sede social y cada vez que jugaba el equipo. Su primer juego de camiseta fue azul y blanco, pero tras un partido disputado bajo una lluvia intensa, el azul destiñó tanto que tornó el blanco en celeste. Como el dinero escaseaba, sus directivos decidieron continuar con esos colores para la posteridad. En 1925 y 1926, perdió dos finales para ascender a primera, contra Talleres de Remedio de Escalada y ante Honor y Patria de Bernal. En 1975, sin embargo, tuvo su desquite y llegó a la máxima categoría. De su paso por la elite del fútbol argentino, perdura aún el triunfo inolvidable ante Boca Juniors por 3-1. Las malas gestiones institucionales provocaron que San Telmo estuviera varios años tanto en la Primera C, donde llegó a estar 18 años seguidos, como en la B Metropolitana, categoría en la que permanece y de la que busca despedirse. Ahora, el candombero está luchando por regresar a la Primera Nacional. Tras la reanudación del torneo por la pandemia, terminó primero en la reválida de su zona. En el reducido, eliminó a Villa San Carlos y a JJ Urquiza. Sin embargo, cayó en la final ante Tristán Suárez. No obstante, Telmo tendrá otra chance para ascender contra Deportivo Madryn, el perdedor de la final del reducido del Federal A. Su director técnico, Pablo Frontini, tiene un reconocido paso por el fútbol del interior como jugador, ya que defendió a San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima de Jujuy e Instituto de Córdoba. Asimismo, en el plantel hay varios jugadores relacionados con el interior. Javier Velázquez, su goleador, logró el ascenso a la Primera Nacional con Talleres de Córdoba. Además, jugó también en Instituto, Independiente Rivadavia de Mendoza y Juventud Unida de Gualeguaychú.
Ramiro López pasó por San Martín de San Juan, Patronato y Sarmiento de Junín. Rodrigo de Petris es santafesino y estuvo en Rafaela, Sarmiento de Junín, Alvarado y Brown de Puerto Madryn. Por último, Gastón Ada estuvo en Chaco Forever y Estudiantes de San Luis. Este jueves, en la cancha de Newell's, Telmo enfrentará a Deportivo Madryn con la ilusión de regresar a la segunda división de nuestro fútbol, categoría de la cual está ausente desde hace 44 largos años. Qué programa movido que tuvimos hoy, porque pudimos ver goles, pudimos ver ascensos, también pudimos ver los informes especiales que hemos preparado y para nosotros es un verdadero placer que en pleno verano les estemos llevando todo el fútbol de ascenso a través de la pantalla del fútbol argentino, del fútbol femenino, del futsal y también del fútbol de ascenso. Por eso los esperamos el próximo miércoles para ver qué pasó con Madryn y San Telmo, para ver qué pasa en el torneo regional amateur y sin lugar a dudas que alguna que otra campaña seguro empezaremos a recordar. Los esperamos el próximo miércoles aquí en nuestra casa, en TNT Sports. Chau, chau.